benvinguts al programa Calidoscopi d'Autors al plató 5 del món llibre. Calidoscopi d'Autors és un programa sobre llibres on cada dia entrevistem en directe alguns dels autors i les autores més rellevants de la literatura infantil i juvenil del moment. Aquest cap de setmana celebrem el Dia Internacional del Llibre Infantil per l'aniversari de Hans Christian Andersen. Però no m'oblido, eh? Jo em presento, sóc Elisenda Bellpuig i espero que aquest programa us acosti al carisma i a la creativitat dels autors seleccionats. Esperem també que aquest programa us ajudi a descobrir contes, novel·les, les il·lustracions i els secrets més ben guardats dels autors que venen. Què us sembla? Comencem? Sí! Sí, comencem! Doncs avui farem una entrevista a un autor que ha vingut a presentar-nos aquest llibre, El noi de paper. Rebem amb un fortíssim aplaudiment a un escriptor polifacètic, guionista, dramaturg, fotògraf, blogger, professor, actor i moltes coses més. Jordi Font! ¡Qué placer más grande! ¡Qué maravilla! ¡Fantástico! Podría acostumbrarme. Vamos. Podría quedarme a dormir. Escolta, Jordi, ¿cómo estás? Estoy fantástico. Fantástico, con ese público tan maravilloso. Un lugar donde celebran la literatura, la lectura en voz alta. Esto es un sueño. Y hay que leer cada día, ya que los papás no hacen su trabajo, pues ayudémosles un poco, ¿no? Uy, la que es de Giriana, pero no, porque se enfade de ningú. Et començo a presentar una mica, et sembla? Vinga. Veamos. Reus. Reus, París, Londres. Reus, París, Londres y la calle de Monterols, el lugar donde nació Joaquim Bartrina, el general Prim, María Fortuny, André Buenafuente. Soy de Reus. Lo conozco bien. Dos musicales, sí. Tutti Frutti, cara, a ver, presenta'ns un poco. A ver, vamos a ver, están todos invitados, pero no vengan todos a la vez. Empezamos el sábado en una de las salas de teatro en Barcelona, todos los sábados, abril y mayo. Es un musical que se llama Tutti Frutti, el musical donde las frutas y las verduras cantan y bailan. Y como a los niños pequeños no les gusta siempre las frutas y las verduras, vayan a ver ese musical porque acabarán comiendo frutas y verduras de forma natural. Prometido. Mira, de fet, també has guanyat 11 premis literaris. Sí. En puc dir uns quants? Premios. El Folky Torres de novel·la, el Ramon Muntaner, el protagonista joven, el Premio Carmesina, dos Barcanovas. Quina memòria. És bonic. És hermoso ganar premios, sí. Estàs preparat per veure... I estoy preparado. Vamos a ver esas fotografías. Uy, este niño era un llorica. Lloraba muchísimo, por eso tengo los pulmones tan grandes. Porque se descubrió que de llorar tanto se ensanchan los pulmones. De hecho, mi padre me llevó a inventar una maquinita para pulsarla con el pie para que balanceara la cuna. Me encanta conducir. Ya me gustaba de pequeño, pero siempre con prudencia y con tranquilidad. Y si es posible, en vez de un paisaje de hormigón de naturaleza, me apunto. Y esta fotografía es de la Feria de Abril de Sevilla, porque mi madre es andaluza. Y tengo un poco de gracia de salero andaluz en mi cuerpo. Me gustan mucho los caballos, siempre. Bueno, pues se habrá recortado un poco, se habrá ensanchado, a saber tú. Mi madre siempre tuvo un gusto exquisito con la ropa y éramos pobres, humildes, pero vestíamos siempre con poco dinero de maravilla. ¿Que me vas a hacer una pregunta difícil como de la ecuación de segundo grado? Uy.
Versos no exactamente. Me gusta mucho la música, con lo cual te diría que hago más canciones. Bueno, son construcciones poéticas, ciertamente. Pero no de amor, sino de cualquier tema que toque la novela. Que podria ser una forma part d'una cançó. Mira, diu, quan tu passes, ballen les flors del passeig. Home, tots volem que ens dediquin un vers així, no? Però bueno, que maravilla. Quina maravilla. Tenemos poetas en casa. Tenim poetes a casa. Qué maravilla que los padres y las madres fomenten y potencien la poesía, la creatividad en la literatura. Los que leen libros para niños y jóvenes tienen más sensibilidad, más vocabulario, tienen más conocimiento de la gramática, no hacen falta ortografía, más conocimiento de sí mismos, más conocimiento del mundo, comprensión lectora, mueven las neuronas, que todos son ventajas. Y los padres, las madres tienen que leer antes de que los niños se acuesten un rato. Y Rodari, Gianni Rodari. Tengo que recomendar al gran pedagogo italiano de la gramática de la fantasía. Dadles a los muchachos y a las muchachas tres palabras y vosotros construid una historia. Tres palabras y inventarse una historia. ¿Sabes qué ocurre? Que cuando mis dos hijos eran pequeños, ellos me daban tres palabras y yo les construía una historia. Cuando crecieron, al paso de los años, ya con 9 y 10 años, yo les daba tres palabras y ellos me construían una historia. Y ahora son grandes lectores. La literatura no llega por obligación y sí por placer. Nunca el verbo leer acepta el imperativo. La literatura no es impuesta. Hay que meterle teatro, hay que hacer silencios, gritar, construir la experiencia lectora como una aventura. El problema es que los teléfonos móviles están devorando la lectura con el scrolling, con la boca abierta. Me pone de los nervios. Me encanta el cine, y los musicales. Y fui crítico de cine durante mucho tiempo en el periódico. Películas favoritas tienen que ser musicales. Por ejemplo, la número uno sería Oliver, del año 69, del Carol Reed, de la genial novela de Charles Dickens, y con Mark Lester, mi autor preferido, por cierto. Muy bien. ¿De qué va El niño de papel, que es mi obra preferida, mi obra cumbre, la que he tardado casi 28 años para escribirla, para terminarla? ¿De qué va? De un pájaro de papel, una pajarita que se acerca un día a una librería, habla con los libreros que están entristecidos porque nunca van a tener descendencia, van a cerrar la librería y entonces la pajarita habla con los incunables, con los libros más valiosos de la librería, que empiezan a volar, a desprender algunas de sus páginas más célebres, hojas de papel, y entre las hojas de papel va a removerse un ser muy especial que llora confeti, tiene serpentinas por cabellos y que a través del arte de la papiroflexia va a ser capaz de convertirse en pájaros, en aviones, en flores, y pronto va a ser descubierto por un circo y secuestrado, y aquí empieza la historia. Es el libro que más amo porque es un homenaje y un canto a la literatura en papel, a los libreros y a la imaginación, el poder de la imaginación. Leo, primera persona del singular del verbo leer. Y Barnes, de Barnes Noble, una red de librerías importantes en Estados Unidos. El Leo sembla que no encaixi en la majoria de contextos socials, veritat? ¿Creus que el nostre món està preparat per assumir la diversitat? La sociedad no está preparada, pero debe prepararse. Porque de la divergencia entre los chicos y las chicas distintas es cuando se aprende algo, porque la diferencia nos enseña, nos muestra algo que no conocemos distinto. Y sobre todo para los padres. Los padres tienen que fomentar el talento de sus hijos. ¿Quiénes son los influencers de los muchachos? Los padres. Punto final. Y los profesores. Y basta. Por favor. Sois fundamentales, padres, para la educación de vuestros hijos. Y una parte muy importante de la educación pasa por la literatura, por los libros, no por los teléfonos móviles que, como dicen los expertos, deberían estar prohibidos a menores de 16 años. Veiem moltes referències a obres de la literatura cèlebres, Titus Andrònic,
Y muchas más. Un muchacho que vuela, homenaje a Peter Pan. Homenaje al chico distinto, que es Pinocho. El chico que no puede crecer, homenaje a Antoine de Saint-Exupéry, el pequeño príncipe. Y aparte de aquí hay muchísimos más referentes y grandes homenajes a obras de la literatura universal. Es una obra de larga extensión y la obra de una vida. Claro, si no lees no tienes referentes ni modelos para escribir. Y quien lee puede escribir. Y tú miras las redes sociales y te das cuenta que la gente no lee. ¿Por qué? Porque cometes enormes faltas de ortografías. ¿Y cómo tú quieres conseguir trabajo en este mundo si cometes faltas de ortografía? ¿Vas a mandar una carta de recomendación, una carta de tus motivaciones a un empresario y dirán, este hombre comete faltas de ortografía, no me interesa, no va a trabajar conmigo? La literatura ayuda a no cometer errores ortográficos, porque a fuerza de las palabras no tienes dudas de cómo se escribe, si con acento o con H o con V o con B. Leer es casi un asunto matemático. ¿Tens algun lloc on t'inspires o on escrius aquests llibres? ¿Tens un lloc concret? Mira, vacié una de las habitaciones de mi casa y lo convertí en despacho en la calle Urgel. Y tengo una secretaria colaboradora, por cierto, que es Mina Harker, porque tenía unos dientes tan afilados que me recordaban a Drácula, y así la bautizamos. Y ese es el lugar donde escribo. Con libros, mis recuerdos de infancia, etc. Rodari para mí lo es todo. Me construí como escritor gracias a él. Fui comisario del Centenario Rodari y tengo de eso un recuerdo especial. Conozco muy bien su obra, la amo y gracias a él soy escritor. Y hace poco tiempo, hace unos días, se cumplieron los 50 años de Gramática de la Fantasía, que es un libro necesario que todo el mundo debería leer para saber crear el arte de la fantasía. Pues mira, Mina, por cierto, aparece en uno de mis libros, La maldición de las brujas, que celebra los 400 años de la caza de brujas que hubo en Cataluña y especialmente en toda Europa. Es un libro juego, un libro laberinto, un homenaje a Elige tu propia aventura. Un libro de compleja construcción, pero del cual me siento muy contento. Vamos a leer un fragmento del libro. Es mi libro estrella, mi libro cumbre. ¿Qué quieres ser de mayor?, le preguntaron. De mayor quiero ser libro, respondió. Pero no una de esas historias ejemplares de antes, ni tampoco un entremés ligero, ni un libro con moraleja, sino uno de esos grandes. Me gustaría ser el libro de los mosqueteros y salvar doncellas en apuros, crecer y decrecer en tierra de maravillas, salir volando por la ventana persiguiendo a mi sombra hasta nunca jamás, cuidar de la rosa del principito y ya mayor, muy mayor, un ensayo sobre literatura y dar consejos a los que empiezan a escribir, un manual para encontrar la felicidad, una historia de amor que no acabe nunca. Pero hasta entonces, decía, prefiero jugar a ser el mapa de la isla del tesoro, el pergamino perdido con un gran secreto, la partitura de una sinfonía con trineos sobre la nieve y deslizarme pendiente abajo, o jugar a los grises y serios señores contables y ser un documento financiero que nadie encuentra. Y entonces se escondía y desaparecía. Leo Barnes s'amagava i desapareixia. Molt bé, moltes gràcies per aquest fragment llegit i interpretat. Moltes gràcies, Jordi. Bé, passat l'any vinent. L'any vinent, i tant. Muchísimas gracias. No, gracias a todos vosotros por haber venido, por leer, por compartir la lectura, a crecer, y nos vemos en las librerías. Nois, noies, què us sembla si m'ajudeu per acomiadar el Jordi a llegir aquest text que tenim aquí projectat tots junts en veu alta? Sí? Una, dues i tres. Moltes gràcies. Moltes gràcies per escriure aquest text.
Sí, apenas en 5 minutos empezamos a firmar libros del Chico de Papel, de Fanbooks. Que luego tengo macarrones para comer y quiero estar pronto en mi casa. Tenim tota la tarda activitats per aquí, pel CCCB, i moltes gràcies per venir, moltes gràcies Jordi, un plaer enorme. Muchas gracias, de verdad, a vosotros, que hasta pronto. Gracias. Adiós.